Pedraza. Buenos días, ministro. Gracias por venir. Hacía mucho tiempo que no venía ningún miembro del Ejecutivo por aquí. Le agradezco la deferencia. Encantado, Beto. Ofrecí venir y, por supuesto, con la mayor amplitud. Se había generado una confusión de nombres porque cuando uno busca en Internet el apellido Pedraza, lo primero que sale es un policía rebelde, un policía disidente, un policía que denunciaba la corrupción al interior de la institución. Y resulta que no es usted, es su hermano. Bueno, ha sido frecuente la confusión. Muchas veces me encuentro con personas en calle, me recordaban trabajos en la policía. Además de ser hermanos, somos parecidos físicamente. De modo tal que es una confusión agradable porque mi hermano ha sido un luchador policial. Un líder de la policía, ¿no es cierto? Sí, que el año 81 denunció corrupción contra un alto oficial. Fue detenido por esa causa durante un año, preso en el Potao. Yo lo visité muchas veces en ese centro de reclusión policial. De modo tal que conozco la injusticia por dentro. Fue, claro, reivindicado casi 20 años luego. Hoy él es abogado y ejerce la profesión, vive de esa actividad. Pero, por supuesto, su compromiso con la familia policial está siempre presente. De hecho, las injusticias y también los casos de corrupción no tienen ya una historia triste en el Perú. Y si su hermano fue un luchador social dentro de la policía, supongo que usted verá con interés el caso del suboficial Millones, a quien acabamos de escuchar. Bueno, el caso de él y el caso de todos los policías afectados, diría, directa e indirectamente por cualquier tema de injusticia, por trato y por decisiones arbitrarias, de modo tal que, por supuesto, mi compromiso con todos los policías afectados por una estructura, a veces que no se entiende y en ocasiones, diría, arbitraria. Cuando se hicieron públicas las revelaciones del suboficial Millones, usted dijo que iba a tomar debida nota de lo que había dicho y algo similar dijo el ministro Cateriano. ¿Las autoridades de más alto nivel también se nutren de este tipo de reclamos? ¿También escuchan con atención la voz de los más pequeños dentro de la pirámide o la estructura de poder? Absolutamente. Yo creo que yo del señor Millones tomo en su integridad todas las referencias sobre el problema del desabastecimiento, el maltrato y la descripción de una realidad penosa en la que el policía combate en la zona del Braen. ¿Usted es consciente de que esta es la realidad? Absolutamente. Lo dice él, lo ha dicho el suboficial Astuquilca, lo dice el informe de la Contraloría, que es hecho público hace unos días también. Dicen las fotos y las imágenes de la base de Pichari, ¿no? Pero además era un dato que nosotros ya lo veníamos conociendo, porque ciertamente, al asumir la función, uno de los temas por el cual tomé acción rápida fue respecto a la situación de quienes están en el Braen. Estamos tomando una serie de decisiones que enseguida te lo puedo contar, pero por supuesto, para responder bien la pregunta, el señor Millones y todos que den información son fuente que me permiten a mí tomar correctivos. De hecho, creo que hay que separar presunta falta de desobediencia o de desacato que él podría haber cometido. De hecho, usted nos acaba de contar que su hermano Oscar estuvo preso un año por denunciar corrupción. Podría haber una sanción contra él, pero esa sanción no tiene nada que ver con la veracidad de sus denuncias. Es decir, sea o no verdad comprobable lo que Millones ha dicho, una cosa es lo que él denuncia y otra cosa es el reglamento de la institución, ¿verdad? Digamos, en abstracto es así. Reitero aquello que describe una situación penosa en el Braen, pero es incontestable que también él inobservó los procedimientos para acercarse a la prensa o el acto de salir fuera del país sin autorización del comando. Sin embargo, tengo que decir algo muy claro. Yo no controlo la justicia policial militar. Sin embargo, tengo un criterio claro respecto a hechos que él señala. Si bien yo no puedo tomar una decisión sobre el tema,
puedo ponderar perfectamente entre el acto de la denuncia de un tema tan sensible, que hay que decirlo, no es un tema de hoy. Tiene la historia que tiene la policía en la lucha contra el terrorismo, pero y que sin embargo puedo junto a eso ponderar la necesidad de decirlo, a veces la ausencia de canales adecuados para expresarlo, de modo tal que desde mi punto de vista hay que ponderar ambos temas. Hay un conflicto ciertamente de situación, la vulneración del reglamento y la necesidad de explicitar esa situación, que yo espero que la justicia policial militar lo pondere debidamente. No puedo decir cómo va a resolver, pero sí creo que existen mecanismos legales que puedan, no sé si salir de la situación de un modo definitivo, pero conducir ese procedimiento disciplinario, no de la perspectiva de quien simplemente se revela por cualquier situación, sino de la perspectiva de hacer notar de un hecho, de una necesidad. Ahora, hay otro lado que quizás no ha sido del todo ponderado, y es que cuando ocurre el secuestro y la operación denominada Libertad, hay en los medios de comunicación una especie de victoria terrorista de la que no muchos fueron conscientes. Algunos medios se dieron a la tentación de ponerle cámaras al cabecilla de los terroristas, a este asesino del camarada Gabriel, y sin quererlo quizás les consiguieron una victoria mediática, de que él saliera a pavonearse de lo que había hecho, a vanagloriarse de haber supuestamente matado a Stukilka, por ejemplo, cosa que fue falsa. Y de alguna manera, que un policía aparezca y diga que ama al Perú y diga que daría la vida por su patria, ¿no es de algún modo ganarle una batalla también al terror? ¿No hay esto rescatable, ministro? Que un joven peruano diga, yo sí daría la vida por el Perú. Esto es algo que no se escucha con frecuencia. Sin duda. Yo valoro nuevamente la actitud del señor Millones en esa parte, que creo que se reproduce en todos los dinoes que van al campo. Es inevitable que en el enfrentamiento saben la posibilidad de ser afectados en su integridad o en su vida. Todos los que van al campo, oficiales o suboficiales, están en ese contexto, de modo tal que él lo explicita y yo lo valoro. Creo que es también el valor de todos los dinoes. Uh-huh. Y del personal del ejército, Fuerzas Armadas en general. Pero que muchas veces no tiene la repercusión que debería, ¿no? A veces le damos más atención al terrorista que se vanagloria de sus crímenes horrendos y no al combatiente valeroso que sale a defender a la patria. Creo que mi percepción es que la prensa ha tomado en buenos términos en general las denuncias sobre la forma como el policía labora o combate el terrorismo en el BRAEN, de modo tal que yo diría que la mayoría de la prensa tiene buen tono en esa materia. ¿Usted conoce el problema del terrorismo desde hace tiempo? Entiendo que ha trabajado con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y entiendo también que gracias a un informe de su autoría se pudo establecer que Abimael Guzmán merecía la cadena perpetua por sus crímenes. Cuéntenos un poco sobre su experiencia en el trabajo en este rubro tan importante. Es decir, ¿cómo surge este interés suyo por convertirse en un especialista? Diría que comienza el año 96, cuando el ex defensor del pueblo, Jorge San Esteban, me convoca junto con un grupo pequeño a organizar la Defensoría del Pueblo. En ese momento me encargan un tema puntual. Al inicio, organizar el equipo de trabajo que tuvo que ver con las libertades de los detenidos, condenados, inocentes por terrorismo. Pero luego me hago cargo de un programa que se llamaba el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, cuya labor consistía en visitar penales, como se hacen las defensorías en todo el mundo, y tratar de establecer niveles o condiciones de detención razonables. ¿Era la primera vez que funcionaba la defensoría? ¿Era su creación? Sí, sí. Estamos hablando de agosto del año 96 y el funcionamiento formal en septiembre.
Para mí un trabajo muy interesante. Esas dos cosas me vincularon con el tema del terrorismo. Y bueno, si retrocedo un poco más atrás, el año 90, periodo final del presidente García, fui presidente del INPE, tenía 28, 29 años, época dura del terrorismo, y por supuesto fue mi primer contacto, diría, con los temas del terrorismo. Yo representaba a lo que ellos llamaban el gobierno genocida y corporativo, y por supuesto estaba en penales y enfrentaba el tema. Digamos, mi vinculación con el tema del terrorismo data de mucho tiempo. Se acentuó un poco más en la Comisión de la Verdad, que me permitió estar en el campo casi 20 días en Lucanamarca y recoger uno a uno los muertos, esas 69 víctimas que Guzmán ordenó matar, solo porque el campesino en el año 81 se rebeló contra el senderismo. Y bueno, me permitió redactar el informe, que es, como usted lo señala, la base central para que la Sala Penal Nacional le haya impuesto la primera y creo la única condena a cadena perpetua que tiene Guzmán. Quiere decir que, de no haber realizado esta investigación, él podía haber sido acusado por razones ideológicas, políticas, pero no por crímenes directos, que es lo que se consiguió. Es exacto, él tiene muchos procesos. Pero el caso Lucanamarca es el único caso, que estaba además olvidado, sin investigación, que se rescató de la Comisión de la Verdad y que permitió, lo que era un caso muy contundente, un trabajo de 20 días con policías, con fiscales, con antropólogos de varios países. No solo fue un informe que contenía un relato descriptivo de los hechos, sino algo muy importante, tenía informes forenses que señalaban la forma tan atroz como el senderismo mató inocentes, 20 niños, muchos de los cuales solo encontramos la ropa y un par de dientecitos de un niño de casi un año. Habiendo conocido entonces desde esos días tan aciagos el problema del terrorismo, ¿cómo observa el resurgimiento de la violencia en la selva, la organización que están adquiriendo movimientos como Movadef, como CONARE, infiltrándose en las protestas sociales? ¿Cuál es su diagnóstico del avance obvio que están consiguiendo nuevamente estos movimientos? Yo creo que Sendero tiene etapas. Hasta el 94, 95, insistió en la lógica del famoso acuerdo de paz, que ciertamente nunca hubo un trato directo con el Ejecutivo. Están hoy en una, como ellos dicen, una lucha política a través de organizaciones sociales como el Movadef. Movadef, es claro, sigue los lineamientos de Guzmán. Están intentando insertarse en la actividad política, cosa que no se debe de permitir. Y ¿es el CONARE un movimiento filosenderista o es Sendero Luminoso con otro nombre? A mí me queda que es un movimiento organizado por el senderismo, digamos, la fachada política de Sendero de Guzmán. Porque hay el otro sendero, el sendero que diría más apuesta por el conflicto, cuyas expresiones creo que se puede encontrar con más claridad en el lado del CONARE. Desde la detención de Guzmán el año 92, pues Sendero se dividió. Aunque algunos siguen respondiendo a esa línea, lo cierto es que desde mi perspectiva hay dos senderos, el de Guzmán y de aquellos que insistieron en el conflicto, digamos, Feliciano, por ejemplo, y que ciertamente responden hoy.